Aquí estamos, nosotros estamos ubicados como empresa en la ciudad de Chinandega, en el reparto Monserrat. Sin embargo, tenemos influencia, ¿verdad?, en diferentes zonas rurales de Chinandega, por lo que tenemos 22 productores aliados a la cooperativa, que están en el Valle de los Morenos, tenemos el Dulce Nombre, que está en la zona del Chonco, en La Tejana, en El Viejo y en la parte de Villanueva también, ¿verdad? Somos una cooperativa que surgió en el 2021, ya constituida legalmente, ¿verdad? Empezamos a trabajar un poco antes organizándonos y empezando a comercializar productos, ¿verdad? Poco a poco surgimos a raíz del COVID, ¿verdad? Empezamos a desarrollar una línea de servicio a domicilio de frutas y verduras y nos sirvió como para consolidarnos en ese periodo. Como estrategias comerciales, ¿verdad? Nos hemos enfocado en tres aspectos principales. Uno es el enfoque hacia el cliente, ¿verdad? Que hemos tenido como cooperativa, en lo que hemos implementado estrategias como la segmentación de mercado, darle una atención diversificada, ¿verdad? Y especial a cada uno de los segmentos de mercados que tenemos, como lo son comerciantes, corporativos, que son hoteles y restaurantes, los domiciliares, ¿verdad? Y algunos que están dentro de convenios especiales con algunas empresas. Cada uno tiene porcentajes de descuentos diferentes, ¿verdad? Y la calidad del producto también es variable dependiendo del cliente que vamos a atender. La otra característica de este enfoque hacia el cliente es que tenemos una política bastante amigable, ¿verdad? De reclamos, de devoluciones y de reposición del producto. A pesar de que tenemos una calidad igual a la de un supermercado y llevarlo hasta su casa, también aceptamos cuando ellos nos hacen reclamos y nosotros hacemos una reposición del producto. Eso nos ha valido en gran manera para crear un nivel de confianza bastante grande con los clientes, por lo que ellos crean una sinergia con nosotros y una alianza para nosotros le damos productos. Ellos confían que si algo va a salir mal, ¿verdad? Por algún defecto, nosotros vamos a reponerlo. Eso nos ha dado bastante confianza de ellos hacia nosotros, ¿verdad? Y la otra parte es la atención hacia el cliente de forma personalizada. Hay un WhatsApp, una línea de teléfono donde ellos pueden llamar y se les atiende de 8 a 5 de la tarde, ¿verdad? Para escuchar sus peticiones, sus reclamos, sus sugerencias. Y siempre estamos en contacto de comunicación con ellos, lo que nos permite una buena fidelización de estos clientes. En segunda instancia, tenemos el uso de herramientas TIC, ¿verdad? Como lo son las redes sociales, en el caso de WhatsApp, lo que nos permitió surgir como un delivery para un servicio a domicilio de frutas y vegetales en el tiempo que estaba el COVID. Aprovechando de que la gente tenía miedo de ir a los mercados, nosotros empezamos a implementar esta estrategia a través de esa plataforma de WhatsApp. Y gracias a Dios surgió, ¿verdad? Bien, pegó la idea y a través de ella empezamos a captar clientes y a consolidar esa línea de negocio. Posteriormente, en este año ya hemos implementado lo que es Shopify, es una página de e-commerce, ¿verdad? Que nos permite tener un catálogo digital en el cual el cliente accede, hace su pedido a través de él y en la parte administrativa de esa página. Nosotros podemos manejar los pedidos, hacer los despachos, llevar el control de las entregas, ¿verdad? Y llevar las recomendaciones que nos hacen los clientes también de cada una de esas entregas. Entonces, en cuanto a la uso de las TIC, esto nos ha beneficiado mucho porque hacen unos procesos más ágiles, ¿verdad? Más eficientes y satisfacemos al cliente de una forma más rápida y en una forma más accesible y agradable para ellos. El tercer enfoque es a través de promociones, ¿verdad? La parte de marketing se ha enfocado bastante en hacer rifas, en eventos especiales, ¿verdad? Tenemos cartillas de fidelización que por cierto monto de compra se les da un sticker y una cartilla y cuando ellos la llenan se les da un premio a esas personas. En el caso también tenemos otra estrategia que es de bonos, de descuentos, ¿verdad? Para productos específicos, tal vez como procesados,
donde esa persona por un cierto monto se gana un bono y puede hacer una compra para acceder a un producto de una forma más barata, ¿verdad? Y la otra estrategia es participación en ferias, por lo menos Expo Pyme, hemos participado en Expo Pyme, hemos participado en ferias internas que le llamamos nosotros mercaditos, nos aliamos con algunos restaurantes, ¿verdad?, que atienden a segmentos de mercado que son, tienen las características de nuestros clientes de delivery. Entonces creamos mercaditos, ¿verdad?, donde ellos conocen nuestra oferta, conocen el servicio de delivery y nos permite acceder a una amplia gama de clientes, ¿verdad?, de prospectos que después los transformamos en clientes.